Como ejemplo, como les digo, tomo datos o información pública, ¿sí? En este caso un plan de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de una empresa en la cual el nivel de riesgo tiene que ser alto, según menciona el plan. El tiempo de ejecución debería ser mayor o igual de 3 meses, ¿sí? Para poder implementar el plan e ir trabajando en ello y obtener datos, porque acá lo que interesa es eso, los datos, cómo se va dando y cómo se va evaluando a lo largo del tiempo. Número de trabajadores tiene que ser mayor o igual a 30 personas. ¿Qué requisitos? Como es un plan integrado, gestión de seguridad ocupacional y medio ambiente, tenemos pues requisitos, en este caso los entregables serán los alcances, el alcance del proyecto servicio. ¿Qué es lo que se va a realizar? La empresa, ¿no? En la unidad minera. Los programas y actividades diferentes, ¿no? De acuerdo al programa anual, en este caso, pues tenemos, de hecho, auditorías, inspecciones, ¿no? Entre otros. Seguridad salud ocupacional, en este caso también podríamos incluir medio ambiente. ¿Cuál va a ser el organigrama? ¿Sí? Las gerencias, la alta dirección, diferentes gerencias, en este caso será medio ambiente, o sistema integrado de gestión. Coordinadores, ¿no? Todo el staff, ¿no? Coordinadores, jefes, luego vendrán los técnicos, y de acuerdo al organigrama que se tenga, los especialistas, los técnicos, ingenieros, ¿sí? ¿Cómo lo defina la organización? Bien. Los equipos móviles y lizaje, ¿no? En este caso, ¿por qué es tan importante? Porque tiene mucho que ver en cuanto a, por ejemplo, un certificado de operatividad de un camión grúa, certificados de operatividad de los elementos, programas de mantenimiento, lista de conductores, autorización, licencia interna, etcétera. Porque también en el caso de equipos móviles, ¿no? Si es que hay un lizaje, como el caso que les di anterior, pues podría haber de repente una volcadura, ¿sí? Podría haber un derrame o algo que ponga en situación pues, de riesgo, en este caso, nuestro medio ambiente. Y además también están las personas, ¿no? Que podrían accidentarse en algún momento si lo vemos por el lado de seguridad ocupacional. Control de sustancias peligrosas, en este caso, esto es importante porque mencionaba que en el caso de las unidades mineras, pues tienen más de 300 insumos químicos, productos químicos, y obviamente tiene que tener sus hojas de seguridad o MCDS, los procedimientos, manejo, etiquetado, ¿no? Señaléticas, códigos NFPA, por ejemplo. Los equipos de protección, importante porque sabemos para qué actividad. Por ejemplo, si estamos trabajando en un laboratorio, ¿sí? O en la planta de proceso, fundición y otras, deben de tener sus equipos de protección personal que cumplan con los certificados de calidad, ¿cierto? Y hay que hacer el cuadro de identificación de EPP para cada caso, ¿no? Una matriz, ¿no? De acuerdo a la actividad que van a realizar, de acuerdo al riesgo que esté expuesto el trabajador. Los checklists de uso, de preuso, ¿no? De cada cuánto se tiene que cambiar, los filtros, eso será análisis pues del área, tanto de higiene ocupacional como seguridad ocupacional y de hecho también medio ambiente. Riesgo de trabajo nocturno, en este caso que va de la mano gestión de seguridad ocupacional, medio ambiente, programa de gestión de fatiga, nivel de iluminación. ¿Por qué? Porque si un trabajador está fatigado, cansado, de sueño, pues se va a accidentar, pero no solamente se accidenta el trabajador, ¿no? Si está, por ejemplo, trasladando quizás un agente químico, bueno, en este caso podría ser contratista o no de la unidad minera, pues va a ocasionar, va a tener un impacto al medio ambiente y también, obviamente, al trabajador. Por eso hay que tener importancia en los trabajos nocturnos, especialmente en los cambios de turno, ¿no? Si de repente una semana está de día y la otra de noche, es probable que los primeros días, pues, se tenga mayor incidencia de algún incidente, ¿sí? O cuando regresa de sus días libres, ¿sí?
o cuando hay paradas de planta, ¿sí? O cuando se tiene temporadas de lluvia de repente, ¿no? Bueno, riesgos especiales que se requiere control de autorizaciones, manejo de sustancias radioactivas, si fuera el caso, desechos biológicos, para cuando hemos tenido, se presentaba esto más situación, tiempo de COVID, y también actualmente seguimos, ¿no? Todos los desechos biológicos, que es más que todo va de salud ocupacional y los diferentes lugares donde se tendrán los tachos, los residuos, sí, pues se tendrá ello. Plan de respuesta de emergencia, qué hacer en el caso pues de un derrame, sí, de una situación de emergencia. Plan de comunicación básico, sí, básico es tener la organización, diferentes medios. Plan de higiene ocupacional, sí, en la cual pues se va a identificar diferentes riesgos ocupacionales que tenga el trabajador. Y eso es cuanto al plan de gestión de seguridad ocupacional. Hay un formato de matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales, sí, que eso también depende de cada empresa, ¿no? De cada unidad, su formato, pero casi siempre son los mismos. Cada empresa va a desarrollar y de acuerdo a su procedimiento. Parecido a un IPERSE, pero esto es de la matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales. De acuerdo al proyecto, si es una construcción, ¿sí? Si de repente va a haber nuevos aspectos ambientales, se va a tener que agregar. Lo ideal es que inicialmente se tenga todo, pero si de repente se sigue quizás haciendo una instalación que quizás no se había pensado inicialmente o que el proyecto sigue avanzando, bueno, también se irá incluido. También este plan, de hecho, como inicialmente tiene una introducción, las definiciones, las responsabilidades y los elementos del sistema de gestión de seguridad ocupacional y medio ambiente. ¿Qué es lo que normalmente tiene un elemento del sistema integrado de gestión? De acuerdo a pues un caso de una empresa minera. Tenemos al inicio, siempre, contexto de la unidad minera, es una breve introducción de lo que trata, de lo que hace. Es una empresa de tajo abierto, subterránea, ¿qué es lo que hace? Necesidades y expectativas de las partes interesadas. Obviamente habíamos dicho quiénes son las partes interesadas. Alcance, ¿cuánto va a ser? ¿Qué es lo que conlleva? ¿Sí? ¿Qué procesos van a estar en este alcance? Interacción de esos procesos en la unidad minera. También liderazgo, ¿no? A través de la alta dirección y sus diferentes, el organigrama. ¿Sí? La política integrada, en este caso puede ser seguridad ocupacional, medio ambiente, otras calidad, otras pueden incluir energía, carbono, entre otras. La planificación de todo lo que se va a realizar en su sistema integrado de gestión ambiental, apoyo, implementación y la operación en sí. También se tiene la verificación y evaluación del desempeño, y esto se va a hacer cuando cada vez que se va a tener, de hecho, una reunión, sí, quizás dependiendo de la empresa, podría ser semanal, mensual, trimestral y al final una del año, para ir evaluando justamente cómo van esos objetivos que inicialmente se dieron y cómo va, si es que está impactando, si de repente hay un problema y cuál es la acción que se va a tomar, una acción correctiva, porque no, obviamente no se puede dejar así. Y revisión por la dirección. Y esta revisión por la dirección se hace por lo menos una vez al año. Y las empresas también tienen las reuniones mensual con los gerentes, ¿no? Gerente de lo que fuere, gerente de seguridad ocupacional o medio ambiente, para evaluar justamente su sistema de gestión, en este caso integrado o de medio ambiente. Y la mejora continua que se va a dar, de hecho, como cada vez que hace una revisión, una evaluación, una auditoría, una homologación, ¿sí? Bueno, todo ello va a hacer que mejore el sistema integrado o sistema SOMA de la
empresa, en este caso de la unidad minera. ¿Qué información también deberíamos tener en cuenta, ¿no? Procedimiento, por ejemplo, de gestión de riesgos. El procedimiento de identificación, valoración de aspectos ambientales que le había mencionado. El formato de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control y per se. Porque eso va de la mano con los aspectos impactos ambientales. Porque quien hace todas las actividades generalmente son los trabajadores, las personas. Y está relacionado seguridad con medio ambiente en todo momento. Es como que van de la mano. Matriz de identificación y valoración de los aspectos ambientales y el plan de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, que ya les he comentado, ¿qué es lo que podría tener un plan de gestión? Un plan de gestión suma un otro integrado. El área de influencia directa ambiental, sí, que una unidad minera tiene, pues justamente es dónde está, ¿no? ¿Dónde se encuentra ubicado? Si está en Cajamarca, en Cusco, Arequipa, ¿dónde está? ¿Sí? Entonces, el área de influencia pues, va a ser todo, toda la comunidad que está alrededor, ¿no? Y que podría ocurrir potenciales impactos directos, ¿sí? Por la unidad, por las instalaciones, las actividades que se van a ejecutar por la empresa, ¿no? Y también los distintos componentes ambientales que se van desarrollando, ¿no? Les había mostrado una foto como para un poco visualizar qué tipos de impactos ambientales podemos tener con el desarrollo de una actividad, ¿no? Si es una unidad minera, vamos a ver que nuestros impactos normalmente, ¿qué cosa es? Pues, de hecho, las aguas, ¿no? Los ríos que están muy cerca, pues nuestra flora, nuestra fauna, los residuos, ¿sí? Entonces, eso es nuestra área de influencia que vamos a poder tener o impactar, ¿no? Con todas las actividades que desarrolla la empresa. También, pues vamos a tener qué cosa, el ámbito, algunos datos, ¿no? Ámbito geográfico que se va a definir, ¿sí? ¿Cuál va a ser el espacio o la cantidad, cierto, de influencia? ¿Por qué? Porque a veces sucede que si se hace una voladura, quizás la comunidad está muy cercana, lo va a percibir, ¿no? En algunos casos hay trabajadores o de la comunidad, personas que viven cerca, que pues por más trato que se tenga con los comuneros del lugar, pues a veces no quieren salir de la zona de influencia. Entonces ahí tendría un problema y pues tienen que estar siempre haciendo pues una vigilancia a esas poblaciones que finalmente van a ser vulnerables, ¿no? A las actividades que realice la unidad minera. Entonces, esto es un trabajo constante. Justamente hay un área exclusiva que se dedica al trabajo y desarrollo con las comunidades, que se hace muchas actividades dependiendo de cada unidad minera, ¿no? Y que para ello, más aún ahora, actualmente o hace algunos, en realidad hace algunos años, se va trabajando de la mano con las comunidades, ¿no? Para evitar justamente situaciones que podemos ver o que hemos visto hasta hace poco. Y esto pues va a seguir, ¿no? Porque tenemos que seguir mejorando, ¿sí? Mejorando. Entonces, la gestión ambiental, de acuerdo a lo que vamos a ver ahora, después de esta diapositiva, es el compromiso del cuidado del medio ambiente mediante el desarrollo de acciones que minimice qué cosa y también impacten o mitigue, ¿sí? Estas actividades en en los procesos que realiza la actividad minera. ¿Qué es lo que se aplica, ¿no? ¿Qué estrategias se pueden aplicar específicas de acuerdo justamente a lo que se haya decidido, ¿no? En la alta dirección, con los inversionistas, qué es lo que se pretende,
qué presupuesto se tiene también para poder desarrollar diferentes programas en una unidad minera y a la vez, obviamente, las comunidades cercanas, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que se van a utilizar para el uso eficiente, ¿no?, de todas las operaciones? De hecho, están trabajando muchísimo y al ver y poder hacer esta presentación, fui revisando diferentes empresas. Sí, las publicaciones, por lo menos de las que tienen, y cómo muestran el desarrollo y todo el cambio para bien, ¿sí?, del impacto que están teniendo en los lugares, ¿no? En este caso, pues, las zonas cercanas, ¿sí? ¿Y qué es lo que se va trabajando? Hay algunas empresas mineras que, en este caso, pues, por de repente políticas internas, llaman a sus trabajadores colaboradores. ¿Y quiénes son los socios estratégicos? ¿Sí? En este caso serían pues las comunidades, ¿sí? De repente también las empresas contratistas. De repente también quizás los organismos fiscalizadores, ¿sí? Porque hay que trabajar de la mano, porque pues así podemos desarrollar, mejorar y con todos los cambios que han habido, ¿sí?, esta situación tiene que seguir mejorando para bien, ¿sí? Porque ustedes saben que una unidad minera no está 1 año, 5, 10 años, se queda por lo menos 20, 30 años, hasta más, ¿no? Sabemos empresas mineras que tienen de repente más de 100 años, ¿sí? Y por lo tanto, pues es como si fueran parte de la familia, parte de la comunidad. Y ellos, como tienen recursos, pues tienen que también trabajar de la mano, ¿sí?, de acuerdo a sus presupuestos, con las comunidades, porque el impacto va a ser hacia ellos. El impacto, aparte de las personas que viven cerca, pues sabemos que son los recursos, son los ríos, la flora, la fauna, entre otros, ¿no? Entonces, el compromiso que tienen muchas unidades en muchas empresas mineras con el cuidado de su medio ambiente. Muchas de ellas están desarrollando programas que hacen que sus socios estratégicos pues puedan trabajar en conjunto. Y eso hace una sinergia, ¿no? Y que puedan llevarse, por un lado, bien, que no haya pues estos de los paros, ¿no?, que sabemos que también es un inconveniente, pues para ir trabajando. Porque proyectos hay muchos, ¿sí? Hay muchos por hacer. Algo también por mencionarles es, no sé si alguien habrá escuchado sobre los principios del Consejo Internacional de Minería y Metales, el ICMM, ¿sí?, sus siglas en inglés. Sí, y que es una institución en realidad, como es un consejo internacional, en la cual junta empresas mineras, obviamente a nivel internacional, y pues en Perú les había mencionado que algunas de ellas están, ¿no? Antamina, Sur, Gulfi, Newmont, entre otras, y son parte de este equipo. Y ellos tienen el objetivo de trabajar en progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí?, de las Naciones Unidas. Y objetivos, esos objetivos hay varios, ¿no? 17, que lo vamos a mencionar. También trabajar o mantener las iniciativas de gestión como la medición de huella hídrica y huella de carbono. De hecho, que hay temas nuevos, sí, que de repente todavía algunos no estamos muy al tanto porque son relativamente justo nuevos, sí, y que quizás todavía nos falta aprender, sí, a muchos, de hecho que sí. Y es la nueva tendencia de la huella hídrica, huella de carbono. Por ahí escuché economía circular y otras, ¿no? Y otras. Entonces, como sabemos, muchas empresas mineras tienen un reporte anual de sostenibilidad,
¿no? De gestión ambiental. En este caso, no solamente gestión ambiental, sino que para el caso específico lo vamos a hacer también con los puntos más resaltantes de gestión ambiental. Que esto se basa en normas internacionales, como sabemos, ¿no? Tenemos, de hecho, la ISO 14001, ¿sí? De medio ambiente, también de la gestión social y gestión operativa, en la cual las empresas tienen su estudio de impacto ambiental, ¿sí? Y que permite, ¿qué cosa? Generar confianza, ¿no? Entre la comunidad y las en este caso, las autoridades locales y del Estado, como les había mencionado, pues un SINERMIN, entre otros, los gobiernos regionales. ¿Y el compromiso qué cosa es? ¿No? ¿Desde dónde viene el compromiso? Sabemos de la alta dirección, de las gerencias de operaciones, en este caso, con los controles ambientales. Toda la parte operativa, la gerencia de operaciones, si se compromete a minimizar, controlar, ¿sí? Estos aspectos, impactos que podría ocasionar, pues de hecho, ¿a quiénes? Pues a las comunidades que están cercanas, ¿no? La reducción y consumo responsable de los residuos, ¿sí? Lo que se busca acá es la conciencia de reducción de consumo responsable de ellos, aprovechando, valorizando estos residuos, ¿sí? Como parte del compromiso, porque de hecho que esto está en su política de SOMA o su política integrada de la organización, ¿sí? Y lo que se pretende, el fin es salvaguardar y proteger el medio ambiente, a los trabajadores o colaboradores y comunidades que estén cerca, ¿sí? Al lugar de influencia. De hecho, dentro del marco legal, ¿no? Y de acuerdo a su política. Por ejemplo, Antamina, ¿qué es lo que ha hecho Antamina, ¿no? En su reporte de sostenibilidad, que voy a dar el ejemplo, pues ha implementado programa de manejo de residuos, ¿sí? Y toma acciones de control de la contaminación ambiental. De hecho, también es una empresa que tiene un sistema de gestión robusto, es una productora de cobre, sabemos, polimetales, y pues tiene muchas personas que trabajan para la unidad minera, así como empresas contratistas, muchas, ¿sí? Y pues el impacto que puedan tener. El manejo integral sostenible de esos residuos tiene diferentes métodos en los cuales puede combinar la recolección, sistemas de separación, valorización y aprovechamiento. Esto como parte de sus procesos, ¿no? Internos de, en este caso, Antamina, por ejemplo. Ellos hacen también monitoreos ambientales, ¿sí? Y toda unidad minera en realidad la tiene que hacer como parte, ¿qué cosa? De un requisito legal obligatorio. Calidad de aire, en este caso van a verificar, ¿no? El material particulado y meteorología. Calidad del agua, ¿sí? Con los secas, ¿sí? Agua superficial, subterránea, descarga de fluentes. Importante porque cuando llueve mucho, se carga demasiado, después de los análisis correspondientes por laboratorio, pues puedan ser descargas de esos efluentes, ¿sí? Obviamente con todo el tratamiento que se tenga que hacer con un procedimiento. Niveles de ruido, ¿sí? Tanto ocupacional como medioambiental. Biodiversidad, hidrobiología, flora y fauna terrestre. Esto es bastante extenso, ¿sí? Bastante extenso. Consumo de energía, emisiones de gases de efecto invernadero. Gases de efecto invernadero también es algo nuevo que de repente pocos estamos o hemos escuchado en algún momento y estamos como que aprendiendo. Consumo de energía, porque ahora pues las energías renovables, ¿no? Está como que orientado a ello, ¿no? Porque todo esto tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no? Minería sostenible en el tiempo, comprometida justamente con todo lo que va a ir desarrollando. Incidentes ambientales y también el uso y reciclaje de materiales, ¿no? Papeles, cartones, materiales, entre otros que se pueda
reciclar y volver a utilizar. Monitoreo ambiental, de hecho, tienen un programa de monitoreo que es robusto y que involucra una serie, ¿no?, de diferentes tipos de mediciones. Así también ellos evalúan el desempeño ambiental. Como les decía, se cumple una legislación, ¿sí?, de gestión ambiental que se tiene en el país. También en el muestreo asegura la calidad y control de calidad porque como requisito es que pues las empresas sean certificadas y acreditadas bajo INACAL, ¿no?, bajo la norma técnica peruana, la ISO 17025-2017. Entonces, eso garantiza de tal manera que pues que sean competentes técnicamente y brindan la confiabilidad de esos resultados que son analíticos, ¿no? Entonces, por eso, como parte de los procesos conexos, de hecho es una actividad, en este caso laboratorios, tanto de monitoreos ambientales, monitoreos ocupacionales, como las empresas que realizan justamente estos monitoreos ambientales en general con sus laboratorios acreditados, ¿no?, que es parte del requisito. Las normativas, en general, las leyes y regulaciones que se aplican a las operaciones, en este caso para Antamina, realizan el seguimiento, los compromisos que se derivan de los instrumentos de gestión ambiental que ellos tienen, sus licencias, permisos ambientales, operativos y además también las entidades regulatorias, ¿no?, tanto ambientales y que son competentes, ¿no?, cuando supervisan y fiscalizan, porque estas entidades no solamente van una vez al año, ¿no? Ellos pueden ir en cualquier momento sin previo aviso, o sea, no es que solamente pues ya hicieron una supervisión, una inspección, bueno, una visita y pues regresan hasta el siguiente año, no, pueden regresar en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento y pueden, incluso en algunos casos, bueno, acá hace pues un informe en la cual los informes son públicos. Ustedes revisan información y quieren verificar, pues, por ejemplo, cómo si alguna empresa ha ampliado su evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, es pública, ¿no? Entonces ahí se pueden verificar si alguna empresa ha tenido, pues, quizás hasta una multa, una sanción, ha sido paralizada o todo le ha ido bien con la visita pues de los inspectores. Entonces, esto sí lo pueden encontrar en internet, ¿sí? Porque hace poco, bueno, hace unos meses fui a hacer una capacitación a una empresa y también un tema ambiental y antes pues busqué en internet, ¿no? Y ahí encontré que la empresa hace, bueno, de acuerdo a ese informe que fue el último, decía que hace 5 años no había tenido ningún impacto ambiental, ¿no? O sea, no había tenido, no había contaminación del agua, por ejemplo, cumplía todos los estándares, o sea, todo estaba bien. Entonces, por las dudas, como para poder enterarse de qué trata la, o si ha tenido algún inconveniente, alguna sanción o algo por parte de los entes reguladores, ¿no? El cumplimiento, pues, de los requisitos regulatorios que se tiene, de hecho, que les mencionaba, hay que tener en cuenta que pueden tener entre ellos incidentes ambientales importantes. Y acá lo que se ve valor es la gravedad del incidente ambiental, las funciones de sus posibles impactos ambientales, ya sea de seguridad, pues de la comunidad, ¿sí? Y cómo impacta económicamente, pero no tanto así de lo económico, sino de la reputación. Imagínense una empresa, en este caso, si pasara algo, por ejemplo, en Newmont, ¿no?, o en Antamina, o en Goldfield, ¿no?, si estamos hablando de temas medioambientales, pues se va a escuchar, va a ser bien sonado y todos van a hablar de ello, ¿sí? En derrame de lo que fuere, ¿no?, un incendio que tiene que ver algo, de hecho, que al ver un incendio, por ejemplo, en, por decir, en una planta, pues va a impactar a nuestro medio ambiente, ¿no? Ya sea flora, fauna, quizás pues los medios cercanos de río, entre otros, ¿sí? O si es que hay un derrame,
Sí, por ejemplo, como el caso que hubo del derrame hace muchos años, creo que fue el 99, en Newmont, en ese momento ya en Atocha, del derrame de mercurio, todos hablaban y siguieron hablando y lo siguen tomando de ejemplo. Sí, en algunos casos, como parte de un incidente o un accidente ambiental en su momento. Y así igual la historia contará de diferentes tipos de accidentes que han impactado con otros países, ¿no? En otros sectores, hidrocarburos, hay muchos que son demasiado, pues, tomados como ejemplo, porque de eso aprendemos, sí, de eso aprendemos. Bien, entonces tenemos también como parte de su informe responsabilidad de sostenible, sí, su informe, por ejemplo, el consumo energético, ¿no? Que ellos tienen en su información, que es pública, sí, que el consumo de energía, ¿no? Se puede ver la diferencia de diésel, de gasolina, de GLP, electricidad, entre otros, que cómo ha ido el consumo de energía, ¿no? A lo largo del tiempo ha ido aumentando, pero el consumo de electricidad por año, sí. De acuerdo a los años, sí, también, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido de un total, por ejemplo, de 11.000? ¿Qué es lo que ha hecho ahora las comparativas con el 2020, ¿no? Entonces, también muestra estos datos. Calidad del aire, ¿no? ¿Qué es lo que también me llamó la atención? Yo no conocía tampoco mucho de lo que tenía, ¿no? Por ejemplo, la calidad, ellos de hecho realizan qué cosa. Monitoreos de calidad de aire, emisiones, ¿no? Entre otros. Y cuenta con sistema de manejo de calidad de aire de 23 kilómetros de línea de riego vía por aspersión. 23 kilómetros. ¿Sí? Y usa qué cosa? Agua reciclada, ¿no? En todo su proceso. Y esto es bueno, ¿no? Porque prácticamente no es que está, pues el agua se está desperdiciando, ¿no? Sino lo están usando como riego de vía por aspersión, ¿sí? Y todo esto está sistematizado, automatizado, ¿no? En las vías para el control, ¿no? Cuando hay el tránsito de camiones. Y esto se ve si alguien va hacia Huaraz, por ejemplo. Sí, cada cierto tiempo, también incluso hasta los mismos camiones como que van a lo largo pues del camino haciendo el riego, ¿no? Porque ahí se genera mucho polvo. Además tienen, fíjense, seis cisternas de alta capacidad que justamente va a ser para riego de vías al interior mina y otros sistemas, ¿no? Camiones, cañones de niebla, entre otros. Y eso está, como les decía, en su reporte. Además, tienen, conforman un comité de calidad de aire. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos, sí, la empresa que es responsable con el medio ambiente, pues también así con la comunidad? Entonces, hacen monitoreos participativos en las cuales quienes participan, quienes son los mismos comuneros, ¿no? De la zona, alrededor de la operación, ¿no? Entonces, lo que van haciendo es pues una verificación, ¿sí? En la cual van cumpliendo al 100% con los estándares de calidad ambiental, el ECA, por ejemplo, ¿no? Y que es, aquí hace un control la empresa minera y es responsable, de hecho, con todo ello, pues con el medio ambiente. Entonces, hacen un trabajo muchísimo de justamente trabajo de la comunidad. Y eso se visualiza mucho por la información que se tiene. Los objetivos de desarrollo sostenible, ¿por qué les he podido agregar, ¿no? Porque algunos de repente sí ya están al tanto, son 17 objetivos de desarrollo sostenible, y que de hecho esto se está trabajando muchísimo en muchas unidades mineras, tanto en seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, calidad y toda la operación, ¿no? Lo que se quiere es que pues tengamos que trabajar no solamente las unidades mineras, sino todas en realidad las empresas deberían apuntar a ello. En el caso
de una unidad minera, pues lo que aplica salud y bienestar, ¿sí? Igualdad de género, porque justamente las personas van a ir trabajando. Lo que se pretende también es, pues, que el porcentaje mínimo de mujeres que trabajan en una empresa minera, pues, sea cada vez igualitario con la de los varones, ¿no? Porque hay hasta el momento un porcentaje muy bajo, pues teniendo las mismas oportunidades, ¿sí? Agua limpia y saneamiento, justamente ello, ¿no? Que con la responsabilidad que se tiene el compromiso de reciclar, por ejemplo, el agua hace que se use menos cantidad de agua de las fuentes de agua, que podrían ser, por ejemplo, los ríos cercanos. Y esto, en cuanto a agua limpia, les comento que cuando fui a esta unidad minera, ellos mostraban, y lo muestran en su página web también, el compromiso, la responsabilidad de minimizar, que ellos, que cada unidad minera tiene un porcentaje de uso, ¿no? Por ejemplo, quizás, un ejemplo, por decir, 20% cada año, pero incluso ellos no usaban esa cantidad de agua, usaban nada o lo mínimo, un 1%. Entonces, son sostenibles y responsables con el medio ambiente. Eso es lo que venden y lo que realmente están haciendo. No solo lo publicitan, sino que también para que puedan las entidades, quienes las partes interesadas, pues estar al tanto y también enterarse, ¿no?, de cómo están trabajando. ¿Por qué? Porque justamente sus procesos los han automatizado de tal manera que justamente pues no impacte negativamente al medio ambiente en general. Energía y asequible y no contaminante, justamente con la energía renovable, ¿no? Todos los cambios que están habiendo, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, aquí muchísimo, ¿no? Están poniendo mucho foco las empresas porque están justamente automatizando, innovando en sus procesos, en todo lo que van realizando. E innovación. Y esto hace pues que se reduzca, ¿no? Que se de repente se reemplace, sí, se sustituya diferentes actividades, por ejemplo, procesos. Reducción de las desigualdades, ciudades, comunidades sostenibles, sostenibilidad, que es lo que justamente es un tema muy importante que se está trabajando, y todo lo que se quiere ahora es que sea justamente sostenible en el tiempo. Producción y consumo responsable. Acción por el clima, que es lo que también todo lo que se hace justamente para evitar estos cambios en nuestro medio ambiente. Vida submarina, sí. En este caso, si hablamos pues de los ríos, los riachuelos, los lagos, las lagunas que estén cerca al lugar de incidencia. Vida de ecosistemas terrestres, justamente la flora, la fauna. Paz, justicia, instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Alianzas, de hecho, porque acá le llaman los socios estratégicos, que en este caso pues, son las comunidades, los proveedores, instituciones, entre otros. Y esto, ¿por qué? Porque en su reporte de sostenibilidad, pues se menciona, ¿no? En varios puntos, pues un reporte, dependiendo de la empresa, puede tener 100 páginas, hasta más, ¿no? O quizás un poco menos, pero aproximadamente. Gestión del agua y efluentes, que menciona, bueno, que en este caso, pues agua limpia, trabajo decente, crecimiento económico y producción y consumo responsable. ¿De qué? De nuestro recurso, que es el agua. Huella hídrica, que también entre las el objetivo, el 6 de las Naciones Unidas, pues habla sobre el seguimiento de datos del agua de calidad. Y para ello, ¿qué es lo que ha hecho? Mejores prácticas, porque están implementando mejoras, ¿no? Es, como les decía, innovación. Están aplicando mucha innovación, los sensores, ¿no? Para obtener toda esa data de la calidad del agua. No es que se hace manual, no es que va una persona quizás como antes, o bueno, en algunos lugares también irán las personas, pero más que todo a supervisar, ¿no? En cambio, antes era pues que una misma persona va y toma la muestra y la va midiendo, ¿no? Pero esto no es continuo.
porque no es que una persona se tenga pues todo el día haciendo los monitoreos, ¿no? Ya no. Ahora se está cambiando y lo que se está haciendo, ¿qué cosa es? Equipos sistemáticos, ¿sí? Con sensores, ¿sí? Para poder tener toda la data, porque antes quizás no se tenía todos los datos, ¿no? De repente un especialista pues iba quizás 3 veces al día, un ejemplo, ¿no? De repente más o menos, quizás. Pero ahora tenemos todos los datos en los puntos referenciales, de hecho, de acuerdo a sus programas, de acuerdo a sus estrategias medioambientales, ya depende de cada empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que se está haciendo en las empresas mineras. El consumo de agua, les decía, ¿qué tanto el porcentaje de agua fresca, el consumo de agua en el proceso y concentración de mineral? Por ejemplo, si vemos los datos que ellos presentan, el 2021, el porcentaje de agua fresca, 2.8, y porcentaje de agua en proceso que es reciclado, fíjense, un 97.2%, ¿sí? Esto es lo que se tiene de acuerdo a los datos. Manejo de residuos sólidos, entre ellos, claro, al momento de ir cambiando, pues también tiene que aumentar, ¿sí? La por toneladas de uso, de manejo, y pues como ellos reciclan, en este caso se tiene cartones, papeles, botellas PET, tapas, ¿sí? Y residuos, aparatos eléctricos, electrónicos. Anteriormente, fíjense, no tenían data, ¿sí? Porque esto es algo relativamente nuevo, ¿no? En nuestro país. Recién se está trabajando, fíjese, en 2021 en el caso de la empresa minera, como ejemplo. Y algunas, muchas de ellas ya el 2022, sí, el 2023, de hecho. Entonces, este dato para ellos quizás sea el primero, ¿no? Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que son los famosos RAE. Y quizás el 2022, pues tengan un, quizás, un 50% más de este valor y sucesivamente, ¿no? Entonces, tener en cuenta todo ello, esos cambios de mejora que se tienen en una unidad minera, que esto se aplica para diferentes, obviamente, sectores. Manejo de residuos sólidos. Fíjense algo importante, ¿no? Desde el 2019 menciona que ya van reemplazando el diésel como aditivo, ¿sí? En las voladuras por el aceite usado. Es decir, esto ya incluso recuerdo que en Yanacocha en su momento ya se estaba haciendo. Todos los aceites usados lo usaban justamente para quemarlos, ¿no? En los hornos. Entonces acá ya desde el 2019 están haciendo este cambio, ¿sí? Reusan en ese, el 2021, es la cantidad de galones de aceite para las voladuras, ¿no? Y así puedan tener o eliminar pues, los riesgos que estos vengan de los riesgos asociados, ¿no? Del transporte. Además, también tecnologías que ellos implementan, como les mencionaba, el tratamiento in situ de los residuos biocontaminados. También disminuyen así los viajes externos para los residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque como tienen los lugares procesos especiales para ahí mismo in situ, qué cosa tratarlos, o sea, ya no es necesidad de que los transportes vayan de Lima, regresen, no, antes de repente era continuo, sí, el transporte, pero ahora ya no, sí, con estos cambios, fíjense, in situ, cuántas toneladas se han tratado según lo que menciona su informe, 4.83 toneladas de residuos biocontaminados. Además del manejo de estos residuos sólidos que también se menciona, ¿sí? Tienen composición de residuos, residuos generados, residuos, por ejemplo, destinados a eliminación, destinados a eliminación, ¿no? Como se puede visualizar, no peligrosos, ¿no? ¿Qué cantidad de residuos sólidos? Orgánicos, inorgánicos, metales reciclables, ¿no? Los que son especialistas en temas de residuos. Y no peligrosos. No peligrosos, por ejemplo, que tenemos acá algunos, ¿sí? Aceite usado, entre otros, ¿no? Bueno, esto es lo que, de acuerdo al manual, al reporte. Esto, bueno, como las plantas en general, todo lo que se pueda obtener, ¿sí? Y el plan de acción. A ver, un momentito.
Vamos a. A ver, un momentito, discúlpeme. Voy a. Ya, acá. Sí, las otras se pasaron. Parece que no se grabó bien. Algo importante, sí, que les quería mencionar es la política. Como bien decíamos, lo primero que es, se tiene, es una política de SOMA o política de seguridad, salud ocupacional o medio ambiente, y está, de hecho, firmada siempre por la alta dirección. Entonces, lo primero que se va a hacer, en este caso, por ejemplo, la alta dirección, en este caso, presidente y gerente general, ¿sí? El señor Víctor Jóvenes Colchado, y si ustedes toman, de hecho, el QR, ahí se va a obtener la política. Siempre la primera parte es la descripción de, en este caso, la unidad minera, que es lo que hace. Son operadores de un yacimiento polimetálico, ¿sí? Complejo en los Andes peruanos, y el propósito es maximizar el valor de sus recursos, ¿sí? De manera responsable y sostenida. Y lo que dice es crear valor para los asociados, accionistas, y beneficios para los colaboradores, socios estratégicos, comunidades en el Perú, ¿sí? Aquí el compromiso es de liderazgo, participación, lograr resultados, ¿sí? En cuanto a salud, seguridad industrial y medio ambiente. Entonces, esta política es de SOMA, ¿sí? Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Prever justamente que los ambientes sean en condiciones de trabajo seguras, saludables, enfocadas en la reducción y control de los riesgos ocupacionales, eliminando los peligros para prevenir las lesiones, promover el bienestar, preservar física y emocionalmente, como menciona, y también la salud de los colaboradores, socios estratégicos, así como actuar responsablemente con la gestión de recursos naturales de acuerdo a la operación que ellos realizan, ¿no? Lo que se aseguran es del cuidado, protección ambiental, previniendo esos riesgos para el entorno, considerar las implicancias a largo plazo y cumplir con los compromisos ambientales de las actividades que tengan, la comunicación, asegurarse de la comunicación de todos, pues de la transparencia de las autoridades, así como de las partes interesadas en todo momento, cómo cumplir con la política, las normativas vigentes en cuanto a seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, de sus procedimientos, porque de hecho tienen procedimientos estándares internos y otros compromisos que pueda asumir pues la empresa. Implementar y mantener mejoras, mecanismos que permitan la participación, ¿sí? Del buen desempeño en temas de seguridad y salud industrial y revisar sus sistemas, sus programas, políticas, seguridad y medio ambiente periódicamente a fin de asegurar la mejora continua y el desempeño de todas sus actividades. Entonces, eso es una política, pues que una empresa pueda tener en cuanto a su compromiso, ¿no? En este caso, tienen que tener siempre esta política publicada, en el caso de seguridad ocupacional, como bien sabemos, y cómo acompaña, y es un integrado también, ¿no? Todos, de hecho, conocen, deben conocer, deben estar informados de algunos cambios, porque las políticas también podría actualizarse, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a el compromiso desde la alta dirección con la organización. En cuanto a la clasificación de los residuos, que también tienen todo un proceso, procedimiento, pues como ejemplo, ¿no? Tiene sus diferentes tipos de residuos, papeles, metálicos, peligrosos, hidrocarburos inorgánicos, y esto va a ser diferenciado por los colores. Así es que eso va a depender también de cada organización cómo lo puede implementar, pero generalmente son los que
se usan, ¿no? Sabemos que el color rojo, inorgánicos, entre otros. Y de hecho, la gestión, acá lo importante es la gestión, cómo se maneja, cómo se va llevando de la mano con pues, los trabajadores. La gestión de relave es algo importante también que ellos mencionan y tiene que ver con los objetivos 3, 6, 8, 11, 12 y 15 que se ha mencionado hace un momento. Pues es del manejo operativo. ¿De qué? De las tecnologías de monitoreo. Como les había mencionado ya, pues ellos tienen sistemas de monitoreo que transmiten la data en el tiempo real, como les mencionaba, con los sensores, ¿no? Con los sensores remotos y que puedan monitorear todos los depósitos de relaves que ellos tengan, ¿sí? Y los niveles de agua, entre otros. Todo lo que pueda haber y que la tecnología y la innovación hace, pues, en el proceso operativo. Y que de hecho esta información antes no se podía tener, pues, ¿no? Como les mencionaba. Inspección. De hecho, los trabajadores ya están ¿para qué? Para inspeccionar, ¿sí? En el caso de depósito de relaves, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ser inspeccionado, puede ser varias veces al día por personal que está preparado. Que, por ejemplo, pues estos equipos, ¿no? Estos programas software, de hecho, viene desde la empresa que está haciendo este tipo de actividad. Sin embargo, tienen que estar, pues, para verificar que todo esté, pues, en buenas condiciones, ¿no? De hecho, para también este tipo de actividad, como son equipos, son sensores y otros, como parte del mantenimiento, debe de tener un plan de mantenimiento preventivo, ¿sí? De sus equipos entre los que puedan aplicar a este tipo de control operativo. Si solamente hablamos de en cuanto a gestión de relaves, pero se puede aplicar para varios, ¿no? El plan, los programas de mantenimiento es para todo, en realidad para todos sus equipos que puedan usar en sus procesos. Estándares operativos. También tienen pues sus manuales de operación, mantenimiento y supervisión, el diseño de las empresas que son pues acreditadas, ¿sí? Y las visitas a las comunidades. Esto también como parte del proceso que acompaña, ¿sí? Para que puedan verificar, porque también, como les decía, es hacer participar en la comunidad. No se los puede excluir, ¿no? La comunidad tiene que estar al tanto también de estos cambios tecnológicos para mejorar, ¿no? Para mejorar, ¿qué cosa? El sistema de gestión de medio ambiente no solamente va a impactar dentro de la minera, sino también alrededor, ¿no? Y no solamente en la provincia, ¿no? Si sucede, pues, de repente un impacto negativo, pues lo vamos a escuchar, de hecho, en Lima y las otras provincias, ¿no? Y la reputación de la organización, en este caso la empresa, pues se va a ver afectada, ¿no? Porque si pasa algo de ello, también las acciones, como sabrán, también en algunos casos, pues baja el precio de las acciones a veces de las empresas. Y esto ha sucedido muchas veces por todos los cambios económicos a nivel mundial, en realidad, ¿no? Entonces, por eso impacta mucho la reputación. Y ellos siempre, no solamente esta empresa, sino todas las empresas que están en el medio, pues buscan ello, ¿no? La mejora de cumplir, pues de los compromisos que se han trazado inicialmente, de acuerdo a sus estrategias que tienen, pues llegar a las metas, ¿no? Entonces, con ellos es bastante riguroso en las evaluaciones, ¿no? Pues el compromiso es con todos. ¿Por qué? Porque ellos, toda unidad minera en general, las principales, tienen sistemas de gestión, SOMA o sistemas integrados en general, muy robustos, que no vienen desde pues hace 5 o 10 años, sino hace muchos años y que van trabajando en ello y que pues tienen que seguir mejorando. Y con todos esos cambios que están habiendo, ¿no? En cuanto a la tecnología nueva que se está dando. Bueno, y en este caso, para las construcciones, la ¿no? administración de las instalaciones de relave, ¿no? que se tiene.
Manejo de riesgo, de gobernanza, bueno, en el caso de este ejemplo, ¿sí? Menciona el manejo de relaves de la gerencia senior de estrategias de relaves. O sea, ellos tienen, de hecho, su estructura diferente a otras, quizás, a otras unidades mineras. Y pues ellos, ¿qué es lo que hacen? Analizan los riesgos y centralizan todas las revisiones, diseños para su presa, relaves y sus principales proyectos. Las inspecciones anuales, ¿no? De estos depósitos. Inspecciones formales de depósitos anuales por un ingeniero que sea que sea independiente y un registro externo. De hecho, es como un auditor, ¿no? Es como un auditor que va y hace una revisión, una inspección. Y también tienen ellos su propio sistema interno de gestión de riesgos de antamina a los controles críticos. Cada unidad minera tiene sus propios controles críticos de acuerdo a sus análisis. O sea, cada uno de ellos no te va a dar la respuesta, no te va a decir, mira, yo lo hago así, yo lo hago de esta forma. ¿Por qué? Porque son estrategias de cada empresa, ¿sí? Es como que no te dan la fórmula, ¿no? Si te muestran sus resultados, te muestran como que muy general, pero las estrategias no, pues porque es como algo que está trabajando y eso no es gratis, ¿no? Ellos están trabajando internamente para ir mejorando en beneficio, de hecho, de las comunidades, de los trabajadores, de ser sostenibles en el tiempo, porque todo lo que hagan ahora va a impactar más adelante. En 5, 10, 20, cuántos años todavía estén trabajando. No solamente esta unidad minera, sino muchas, ¿no? Muchas tienen para rato, se podría decir, muchos años más para diferentes procesos que se puedan ir dando, nuevos cambios. Bueno, y las auditorías internas, en este caso específico de relaves, pues tiene un comité independiente también, que al inicio del proyecto pues va a ser sí, revisado y además expertos globales independientes. Ellos se reúnen regularmente y hacen esta revisión, que sería la auditoría interna, por parte de terceros del diseño, construcción, operación, vigilancia y mantenimiento. ¿Y cada cuánto se hace esta revisión como auditoría interna? Fíjense, acá lo menciona, cada 3 años, ¿sí? Seguridad de la presa de relave, en este caso se hace cada 3 años, ya es bastante, es bastante el trabajo que se va realizando. Entonces, con todo ello, pues se puede verificar, ¿sí? Que si quizás no sea, pues, información libre para todos, pero ya nos están informando justamente en su informe anual de sostenibilidad. Así como esto, hay muchos, ¿sí? Hay muchas empresas que esto justamente lo hace público y esto se hace una vez al año, ¿sí? Una vez al año que comparten su información y pues todas las personas la pueden ir leyendo, que se usa como base, sí. Y también, como les mencionaba, también pues esta institución, este organismo que les he mostrado hace un momento, pues también muchas empresas son parte y es el ICMM, International Council of Mining and Metals, que tiene 10 principios de sostenibilidad y que muchas de las organizaciones, muchas también van trabajando de la mano, porque la sostenibilidad es un tema importante, principal, si no, es como que si no están ya responsables, sostenibles con el medio ambiente y bueno, todo lo que conlleva, pues la disminución de la energía, ¿sí? El cuidado del agua, el reciclaje y otros temas más, ¿sí? Que se menciona, biodiversidad, comunicación entre otros, gestión de residuos y muchos más, que son 10 en el caso del ICMM, pues entonces no podrían ser parte. Es como que una meta más, o sea, inicialmente se detalla los objetivos que se planteen a principio de año para fines de, por ejemplo, en octubre, noviembre, y puedan ser evaluados. Y es así como las empresas van trabajando
de la mano con diferentes instituciones, ¿no? Entonces, la parte de gestión, sí, es bastante amplia, ¿no? Como ustedes pueden ver, pues diferentes instituciones, no solamente es de repente conocer cómo hay que quizás llevar el sistema de gestión o el monitoreo, o qué es lo que cumple, ¿no? Es más allá. ¿Por qué? Porque esas organizaciones, pues, son internacionales. Entonces, tienen que cumplir otro tipo de estándares, ¿sí? No es como una empresa común que solamente, pues, va a cumplir con lo básico necesario, no. Si estamos viendo el ejemplo, ellos cada cierto tiempo, en este caso cada 3 años, tienen una auditoría interna de personas expertas globalmente y hacen este tipo de pues actividad, ¿no? Auditoría interna. Y bueno, sabemos que también por otro lado, pues las instituciones fiscalizadoras no solamente es como que van una sola vez, sino varias veces durante el año, ¿no? Durante el año. Bien, y eso es justamente como parte de también, ¿no? El ICMM que les había mencionado, pues estamos aquí para guiar a la industria para hacer minería de manera ética, sostenible y segura, ¿no? Y eso también, si es que de repente recién están escuchando, también en la clase anterior lo he mencionado, pues sería bueno que vayan leyendo esta información porque se está aplicando mucho en todas las empresas mineras y también los objetivos, ¿no? De desarrollo sostenible, como también hemos visto. Bien, Betsy, no sé si es que creo que ya estamos a la hora, no sé si me podrás escuchar. Sí, ingeniera, le estoy escuchando. No sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta para que pueda ser resuelta por su persona, ingeniera. Sí, buenas noches. Yo tenía una consulta. Sí, ah, Julio, perdón, justo acá estoy viendo. Sí, justamente por ahí, Julio, Víctor, ¿cómo se mira la cantidad? Bueno, ellos, de acuerdo a los procedimientos internos de la empresa, como les decía, cada empresa, yo he compartido en algunos casos algunos ejemplos de procedimientos, de formatos, de hecho, que van trabajando. Bueno, lo mínimo quizás es, si son residuos, pues el pesado, ¿no? Pero de hecho, el procedimiento es de cada empresa, cada una va a variar porque ahora, pues, ya la tecnología ha cambiado. ¿Y los monitoreos cómo realizan? Bueno, también hay un procedimiento y se coordina. Es por ello que tienen su área específica de relaciones comunitarias en general, podría llamarse diferente quizás, y ellos van trabajando de la mano. Es por eso que hay una coordinación previa, ¿no? Es decir, que ellos los acompañan. De hecho, hay personas, pues, en la comunidad que no solamente son los comuneros comunes, ¿cierto? Comunes en general, sino que también son personas estudiantes, algunos profesionales, ¿sí? Y que conocen del tema, ¿sí? O que son estudiantes también de medio ambiente, por ejemplo, quizás profesores, ¿no? Expertos. Y pues bien, tienen que acompañarlos y verificar que realmente quién hace este monitoreo, pues como había mencionado, pues una empresa tercera que esté certificada, ¿sí? No es la empresa X, ¿no? Es una empresa que tiene pues todo un proceso, toda la experiencia por medio y que acompañan, sí, que quieren ver cómo se hace el monitoreo o preguntar todas las dudas que tenga. Pues en ese momento les dirá, ¿no? Así se realiza el monitoreo, cómo es, de repente querrán saber, ¿y qué equipo usan? Bueno, el equipo tal, cada cuánto se mide, cómo se mide. Eso justamente se va a coordinar, ¿no? Seguro que previo a gestión, ¿no? Y además no solamente está en el monitoreo, sino que después el resultado también se lo tienen que comunicar, ¿no? Porque ellos cada cierto tiempo hacen sus
reuniones con la comunidad, ¿no? Justamente para, no es que una vez ya está, ¿no? Estos monitoreos como son permanentes, también hay otra reunión en la cual pues van a brindar esa información y así las personas pues se quedarán tranquilas, ¿no? Y quienes van a estar presentes, de hecho, van a ser las personas encargadas del laboratorio, los especialistas, obviamente, y mostrarán estos datos, ¿no? Porque eso es lo que se quiere, que sea transparente, ¿sí? Que no guarden esta información, porque ¿cómo sabemos si esta empresa está contaminando, por ejemplo, las aguas, ¿no? Entonces, tienen que decirme, tengo que creer en la empresa que está haciendo estos monitoreos, por ejemplo, si fuera el caso de calidad de agua, porque las personas pues van a, ¿qué cosa? Consumir el agua que esté cerca. Y si algo está mal, sabemos que pueden contaminarse, enfermarse, y también pues a la flora, a la fauna, muchas personas comuneras pues tendrán también sus chakras, sus embrios, y puede haber de repente un impacto negativo para ellos, ¿no? Y habíamos mencionado que hay varios, o sea, el informe de sostenibilidad que ustedes lo deberían leer, no solamente el caso de Antamina, sino diferentes empresas mineras que muestran, es pública esta información. Y ahí es donde ustedes pueden revisar todos los avances, mejoras que realmente sorprenden. Lo que era hace algunos años, porque yo también esos son los primeros por ahí que, o los que he podido realizar algunos, no tanto unos años atrás nada más, y los de ahora. Esos cambios tecnológicos y de innovación que se están dando por un tema de que estamos viendo de sostenibilidad, de responsabilidad. Ya no solamente es ser responsable con mi empresa, ¿no? En este caso con la unidad minera, no. Es ser responsable y sostenible en el tiempo con lo que yo afecte, en este caso las comunidades, las entidades, ¿no? En este caso las entidades fiscalizadoras, el gobierno regional, ¿no? Entonces, no solamente ver hacia adentro, ¿no? En el caso de la empresa, ¿cómo impacta? Sabemos que medio ambiente es todo, pero antes quizás no se trabajaba mucho de la mano con las comunidades. Ahora, y hace algunos años, no más de hace muy poco, se están llevando o se están teniendo mejores relaciones con la comunidad. Y eso es importante. Eso hace que la empresa sea, nuevamente repito, sostenible en el tiempo y responsable. Además, por el impacto que puede causar, ¿no? Todas las actividades, toda la operación en general, pues con las empresas aledañas, con las comunidades, ¿no? Porque finalmente tenemos muchas empresas mineras que dan trabajo a las, de hecho, los profesionales, técnicos, entre otros, de los lugares cercanos, porque de hecho que hay un porcentaje que tienen que tomar desde el mismo lugar, y también pues personas que van, ¿no?, desde Lima hacia las diferentes provincias. Es en beneficio no solamente de la empresa, ¿no?, sino finalmente de todo. O sea, hay mucho trabajo, miles de trabajos que se está dando a muchos profesionales. Bien, y eso creo que puedo compartir con ustedes. Ah, Mauricio, ¿cómo estás? En caso de una afectación a la fauna, ¿cómo atropella la destrucción, hábitat, contaminación directa? ¿Cómo manejo ahí la gestión ambiental? Se debería informar. En realidad, Mauricio, hay entidades, como mencionaba, que son los entes reguladores, ¿no? Bueno, ellos ahora por sus plataformas internas también no se puede, ¿qué cosa? También hacer un correo dependiendo de la entidad, ¿sí? Y hay que informar también cada unidad minera tiene un área específica que es atención. No se llama la atención al cliente, pero la comunidad, ¿no? Algo similar, en la cual cualquier persona, ¿sí?, que esté cercana o cree o tiene de repente quizás alguna evidencia de que algo está mal, de que justamente hay una afectación negativa a la fauna, a la flora, pues al medio, de repente pues cree que quizás esta descarga pues no sea adecuada, lo que fuere, pues puede ir
justamente a la empresa, hablar con ellos, al área específica, o también a las entidades. O sea, eso ya es abierto, no es como quizás hace un tiempo, ¿no? Y ahora por los medios, ¿no? Por las web, por ahí los WhatsApp, seguro, las páginas, entre otros medios que puedan, que todas las personas podemos tener acceso, si ya no es necesario ir al mismo lugar.